Hola a todos, este es el vídeo número 16 dedicado al curso de reparación básico de hornos microondas. En caso de no tener polímetro para poder realizar las medidas de los diferentes componentes, cosa que es lo adecuado, si no nos queda más remedio, tenemos un método que puede ser, por así decir, de emergencia. Pues sí, tenemos un método que nos puede ayudar. Tan solo necesitamos un cable con una clavija, el típico cable que hayamos sacado de algún electrodoméstico, unos pedacitos de cables sueltos con dos conectores Faston, dos de ellos, y lo que utilizaremos será la bombilla del propio horno microondas, la bombilla que tenemos situada aquí. Es una bombilla de unos 15-20 vatios aproximadamente, y para lo que necesitamos, pues es bastante adecuada. Uno de vosotros me comentó que no tenía una bombilla que pudiera conseguir para poder realizar las pruebas del condensador, del diodo y demás. Pues nada, la propia bombilla del horno nos sirve. ¿Qué es lo que tenemos que montar? Tan solo es un circuito serie. Es un circuito del cable con la clavija, un cable directo a la bombilla, y del otro terminal de la bombilla sacamos una toma intermedia y otra toma intermedia al enchufe. Si unimos las dos, la bombilla se encenderá. Por lo tanto, tenemos un comprobador de circuito serie básico. Ojo, es un comprobador que en las puntas vamos a tener voltaje de 220 o 110 voltios, según los países. Por lo tanto, ojo con lo que tocáis, hay peligro. Tened en cuenta que tenéis que tocarlo con guantes, estando aislados, con unos zapatos aislados y demás. Que no tengáis algún tipo de derivación y pueda ser un accidente. ¿Cómo montaremos el cable de prueba? Sencillamente cogemos el cable con clavija, en uno de los extremos he colocado una regleta de electricista, si no tuviéramos, pues podremos trenzar los cables y ponerle cinta aislante. Yo lo voy a hacer así porque es más cómodo. Colocamos uno de los cables que utilizaremos como punta de prueba, como punta de test, en un lateral de la regleta. Atornillamos y lo dejamos fijado. Cogemos uno de los terminales o de los cables con terminal Faston y lo colocamos en el otro lateral. Con esto lo que hacemos es una prolongación del cable que teníamos inicialmente. Y ahora, con este cable con terminal y el otro cable que nos queda suelto, los conectamos a la bombilla. Como son terminales del modelo más grande, la bombilla lleva Faston pequeño, los terminales van a bailar, van a quedar medio sueltos. Pues para evitar que hagan mal contacto, con un trocito de cinta aislante, sujetamos los mismos. Los pegamos y nos quedan sujetos a la bombilla. Por lo tanto, la bombilla ya está a punto para poder funcionar. Tenemos los dos cables que nos harán de punto de test, de punto de prueba. Enchufamos nuestro cable. Y ojo, recordamos de nuevo. En este punto, en estos dos cables, tenemos tensión. Por lo tanto, si vosotros los tocáis con la mano, vais a sufrir una descarga eléctrica. Tal como veis, si colocamos uno contra el otro, la bombilla se enciende al 100%. ¿Para qué nos vale este comprobador? Nos vale, por ejemplo, para comprobar los termostatos que tendríamos encima de la cámara de cocción y encima del magnetrón, para comprobar si tienen continuidad. Este termostato tiene continuidad, comprobamos con su chapa metálica y no está derivado, por lo tanto, el termostato está correcto. Nos sirve, por ejemplo, para comprobar el diodo de alta tensión. Si el diodo está correcto, la lámpara se tiene que encender algo menos que lo que se enciende normalmente. Ahí sería 100%, con el diodo se ha de encender un 50%. Si invertimos y el diodo está correcto, lo mismo, un 50% encendida. El diodo está correcto. Comprobamos el condensador. Es exactamente lo mismo que con el diodo. Si el condensador está correcto, la lámpara se enciende ligeramente, más o menos un 40 o un 30%. Si la lámpara no se encendiera nada, el condensador estaría averiado. Y si la lámpara se enciende 100%, el condensador está cortocircuitado, también está averiado.
Por lo tanto, correcto, condensador, lámpara encendida, aproximadamente un 30 o un 40%. Nos sirve para comprobar el fusible de alta tensión. Si el mismo no está abierto, dará continuidad. Por lo tanto, fusible en buenas condiciones. Nos puede servir para comprobar los switches de la puerta, tanto sean montados, que le hayamos sacado los cables, como en este caso desmontados, que yo los tengo para mayor comodidad. Pues comprobamos uno de los terminales del switch y comprobamos el otro terminal. Sacamos ligeramente para que sea más cómodo. Ahí le tenemos. Y en el momento que pulsemos el switch, la lámpara se enciende. Por lo tanto, nos sirve para comprobar los switches de la puerta. Nos sirve para comprobar también el ventilador, el bobinado del ventilador. Si el mismo está correcto o está abierto. Ya que si el bobinado estuviera cortocircuitado, este método no nos serviría. Comprobamos uno de los bobinados, la lámpara se enciende prácticamente al 100%, comprobamos con el otro, la lámpara se enciende un 50% aproximadamente cuando estamos comprobando el bobinado de 220 voltios, ya que este ventilador es para España. Nos sirve también para comprobar la resistencia de protección, la que tenemos en la parte superior. En este caso la misma, le he soltado uno de sus terminales para poderla probar. El otro terminal no es necesario que lo soltemos. Y si conseguimos que se vea, comprobamos la resistencia y la misma ilumina la bombilla, por lo tanto la resistencia no está cortada, no está partida. No nos servirá, por ejemplo, esta resistencia es de 30 ohmios, es de muy bajo valor. Este método no nos va a servir, por ejemplo, para las resistencias que a veces hay en la placa electrónica, que las mismas, por ejemplo, esta es de 5K, 5.000 ohmios. Si quisiéramos comprobar esta, no podemos porque la lámpara no se va a encender. Por lo tanto, no nos daría ninguna prueba. Nos puede servir también para comprobar el fusible de entrada de la placa. Si el fusible está ok, la lámpara se encenderá. Nos puede servir para comprobar si tenemos algún fusible de menor tamaño, como sería este otro. Y nos podría servir, ya como últimas, para comprobar el relé que alimenta al magnetrón, alimentando su bobina. Por lo tanto, si la bobina está ok, no está cortada, la bombilla se encendería. Pues nada, hasta aquí solamente una serie de pequeñas pruebas que veáis que se pueden realizar.